una identificación indiciaria por un tatuaje. Esa información ha estado en los medios de comunicación. Esa identificación la hizo la SIJÍN. Esa información le sirve para que Medicina Legal, el día jueves pasado nos reunimos precisamente a hacer el comité de homicidios y de situaciones en que hayan ocurrido toda esta semana, y donde se determinó por parte de Medicina Legal que iba a ser el procedimiento de identificación plena. La identificación plena se hace con tres formas científicas de identificación: la dactiloscopia, por el ADN o genética y por la carta dental. En este caso, Medicina Legal va a hacer una necrodactilia. Con esa necrodactilia va a ser la comparación de los pulpejos dactilares con la tarjeta de preparación para la cédula de esta persona, para que en llegado caso ya esta semana tengamos una prueba científica. En esto el Medicina Legal se ha comprometido, como siempre, a hacer esa labor, y es la forma para nosotros poder ordenar la entrega del cadáver a los familiares. Doctor, en el tema de los antecedentes judiciales o investigación sobre la vida de esta persona, ¿qué ha podido establecer la Fiscalía? Nosotros en este tema estamos en la labor de búsqueda, identificación de la información de él, de si tenía antecedentes o no. Hasta el momento estamos en este trabajo. Lo único que podemos decir es que esta persona no vivía hace muy poco aquí en el departamento de Casanare. Él venía de Arauca, y la información que está recolectando la SIJÍN, quien es la responsable de la investigación, es la que nos determinará si tenía antecedentes, si tenía anotaciones, si tenía registros de policía, qué situación sociocultural y laboral y económica tenía, a efectos de que nosotros contextualicemos la situación de la víctima y determinar, de acuerdo a la información que nos entregue en Medicina Legal, si ese caso fue de homicidio, si, y ese homicidio, por qué, cuáles fueron las maneras y causa de muerte, y poder encauzar la investigación. Doctor, de pronto en las labores investigativas que han realizado en campo, de allá en el sector donde fue encontrado este cuerpo, ¿no han podido establecer quizás el contexto en los cuales se dieron los hechos para que esa persona terminara en estas condiciones tan lamentables? Sí, ha sido, por eso es complejo la identificación, porque esta persona estaba en el espejo de agua o en el río. Estos cambios nos genera por el medio ambiente dificultades de identificación, de conocer las heridas, de conocer igualmente la manera y causa de muerte, cuáles fueron las lesiones ocurridas de pronto antes de la muerte, durante la muerte y después de la muerte. Esto es un tema científico que Medicina Legal está preparado, y es el que nos da el resultado para determinar esas situaciones y esos hechos para encauzar la hipótesis delictiva. Doctor, de otro lado, ya para finalizar, el tema de la investigación por el hurto, o al parecer de la desaparición de dos funcionarios de una fundación que manejaban recursos del ICBF, ¿qué más se ha podido establecer de esta investigación que ya tiene denuncia penal en la seccional de Casanare? Bueno, en esto hay que señalar que ahorita hay una información de proveedores que dice que también son víctimas de esta persona, que esta persona les pidió bienes y servicios, los cuales ellos cumplieron, y esta persona no se los canceló. Entonces, ahorita estamos recolectando es más víctimas y qué situación se presenta ahí en ese hecho. Las personas que de pronto tengan esa calidad de víctimas, ¿a dónde se pueden acercar para que les reciban la denuncia? ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir? Bueno, en ese estamos concentrando la información con Bienestar Familiar, teniendo en cuenta que ellos son, esta persona era proveedora del instituto, ellos conocen quiénes son víctimas, y lo que estamos buscando es concentrar todos esos casos en una sola denuncia penal.